no puedo más. ¿Usted cree que su hermana está viva? Un 50. Hasta que no la vea yo en persona, o que me llame o que me diga, sabes que estoy en tal lugar, no puedo asegurar que ella se encuentre conmigo. Liliana, por favor, regresa. Por favor, tu familia te necesita. Regresa a la casa, hija, por favor, te esperamos. 10:30 de la noche del sábado 12 de agosto, paradero 5 de Canto Grande, San Juan del Urigancho. Estas son las últimas imágenes que se tienen de Milady Adriana Delgado Vía, una joven de 17 años que un día antes salió de casa de sus padres y no volvió más. Las cámaras de seguridad de la zona registran a Milady caminando delante de dos jóvenes, hoy en la mira de la policía. Ella arregla su cabello mientras los sujetos la siguen. En este otro ángulo, metros más allá, vemos al de casaca negra charlar con la chica mientras el de polera gris va quedando relegado. Este video y una serie de reveladores chats de Facebook son las únicas pistas que tiene la policía de ese misterio llamado Milady. 23 días han pasado, pero la familia de esta joven que soñaba con estudiar enfermería sigue buscándola sin cesar. En calles, paraderos, mercados, pegan afiches con su rostro y un número de contacto. Hasta ahora no hay suerte, hasta ahora solo hay confusión. Sí, sí, el cuarto de mi hija, mira, acá están sus cuadernitos, sus cuadernos, acá, todos sus cuadernos, están todos sus cuadernos, mira, bonito. Todo tiene esta cosita, acá todo tiene, estas cosas, acá tienen sus cositas también. Acá tiene su ropita, toda su ropa, su zapatilla. ¿No se ha llevado nada? Nada, nada, nada. Así ha dejado ella, su ropita, todo ha dejado así, todo. La cronología de la extraña desaparición de Milady Delgado comienza a las 5 de la tarde del viernes 11 de agosto, cuando ella, acompañada de una amiga del colegio, salen de su casa en el asentamiento humano Enrique Montenegro de San Juan del Urigancho. Según sus familiares, Milady dijo que se iban a pasear, aunque luego se enterarían que ella iba a encontrarse con su enamorado, un adolescente de 17 años, apodado Toñito. La menor, a quien no identificaremos, nos dice que se encontraron en un paradero de Canto Grande con Toñito y dos amigos más. Luego de 2 horas, Milady le dijo a su amiga que se iba a quedar con ellos. Después de eso, nadie supo nada de ella hasta que a las 6:30 de la mañana del sábado 12, un amigo suyo recibió mensajes de ella por Facebook en la que le pidió que fuera a buscarla. Ella se indica que el día viernes 11 de agosto su enamorado le embarca. Ahí mismo en su conversación dice, él me embarca en una combi vacía. Ella toma foto a la combi del vehículo. ¿Y a quién se lo manda eso? A Daniel. Las conversaciones de chat son confusas, pero en ellas Milady le contó a su amigo que cuando subió a la combi le taparon la boca con una pañoleta blanca y luego de eso despertó en un lugar que no conocía. Dijo además que tenía miedo y le pidió que por favor la ayudara a salir de allí. A las 7:06 de la mañana la joven envió una foto estremecedora de su mano ensangrentada, una señal de la violencia de la que habría sido víctima. ¿Dónde estaba? Y sobre todo, ¿quiénes la habían llevado allí? 4 minutos después, la joven envió a su amigo fotografías borrosas del lugar en el que se encontraba. Ella ignora dónde está, tiene miedo de abrir la puerta del cuarto. La conversación continúa, el miedo continúa, y solo un rato después, ella mandaría una primera pista clave sobre su desaparición. A las 6:30 del sábado 12 de agosto, la menor le escribe por chat de Facebook a un amigo. ¿Desde dónde? Desde el hostal Amazonas, aquí en Huarochirí. Luego le envía algunas imágenes que vamos a ver a continuación y que muestran el lugar exacto donde ella habría estado recluida. Un hostal de mala muerte ubicado en una calle desolada donde, según los lugareños y el propio cuartelero del lugar, se ofrecen servicios sexuales, escúchelo bien, de menores de edad. Pero no me mandes con tías, pero una más o menos de mi edad. El Kama Sutra. Te vas en la misma avenida. En su
su conversación por Facebook, Milady dice que le duele la cara y la barriga por los golpes que recibió. Su amigo le pide que escape de allí y que él lo llevaría con su familia. Pero ella se niega a ir donde su padre, pues teme que como represalia, él la aleje de su enamorado. La joven finalmente logra salir del hostal y al parecer se encuentra con los jóvenes amigos que acompañaron a su enamorado la noche anterior. Ellos dos, al parecer, llegan a recogerla a mi hermana en el portón de acá de Jicamarca. En el portón de Jicamarca es donde ya ellos tienen comunicación. Entonces yo digo, no le preguntaron a ella qué es lo que le pasó, no le dijeron qué es lo que sucedió. Eso no han declarado ellos. La hermana de Milady desconfía de las personas que recogieron a su hermana aquel sábado. Sin embargo, en su testimonio ante la policía, ellos dijeron que solo quisieron ayudarla. Lo que ellos indican es que ella entra a la casa de esta Lady a bañarse, a asearse. Entonces yo no entiendo por qué hace eso ella. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Qué necesidad? Supuestamente me ha sucedido algo a mí. ¿Qué necesidad tengo yo de irme a asearme a un lugar donde no conozco? ¿Por qué Milady no regresó a su casa luego de vivir aquel infierno? ¿Por qué no llamar directamente a sus padres y denunciar el hecho ante la policía? Según la investigación, la joven habría permanecido con las dos personas todo el día y recién a las 9:30 de la noche del sábado se encontraría con otro amigo suyo, José Sebastián Quispe Quispe, precisamente el sujeto de polera gris que aparece en el video. A él también le había enviado mensajes de auxilio el sábado y por eso decidió verla. Quispe es también un ex enamorado de Milady que acudió a su encuentro en el paradero donde luego serían grabados. Aunque muchos hoy dudan de su versión e incluso lo acusan, él alega inocencia. Si yo tuviera que secuestrar a ella, o sea, ni de loca, o sea, me mandaría mensajes pidiéndome ayuda, ¿verdad? Uh-huh. O sea, en todos los mensajes que me piden me dice, ayúdame, por favor. Me dice, o sea, es lógico, yo no sé dónde está. Según la versión que dio la policía, Quispe recogió a Milady y poco después ambos fueron asaltados cerca del paradero 5 de Canto Grande. Lo extraño, sin embargo, vino después. Según su declaración, el hombre que vemos aquí caminando al lado de la joven apareció de pronto y la saludó con efusividad. Nunca se identificó. Es la última persona de la que se sabe estuvo con ella antes de su desaparición. Él me dice, no, ella va a estar bien, o sea, ellos estaban a una cierta distancia, uh-huh. Yo estaba atrás, uh-huh. O sea, ellos no querían que yo escuche su conversación, qué será, pero, o sea, en todo el camino me querían atrás. Yo incluso traté de acercarme para escuchar alguna, no se pudo. La identificación de este sujeto es clave para la investigación que ahora tiene en manos la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía. Es clave porque es la única persona cuyo testimonio no ha sido recabado. En las cámaras de seguridad apenas se percibe su rostro y nadie puede hasta ahora reconocerlo. Sin embargo, para los agentes de la DIRINCRI, la hipótesis más fuerte en torno a la desaparición de Milady es el secuestro con fines de explotación sexual. Y aquí hay un elemento más a tener en cuenta, un celular que la joven trajo a casa semanas antes de todo. Regresó con un celular y me dijo que ella se había encontrado, pero digo, qué raro que te has encontrado, digo. Y sí, mamá, al cine se han ido con sus compañeros. Entonces, ¿te has encontrado? En principio, ahora las facilidades que da la tecnología, ¿no? Y exclusivamente lo que es el WhatsApp y el Facebook, estas organizaciones criminales están llegando a los celulares de muchas niñas y que eso, pues, definitivamente es aprovechado por estos criminales para poder ofrecerles, como le digo, con falsa promesa de trabajos, con falsa promesa de modelaje, con falsa promesa de anfitrionaje, ¿no? Y que luego son esclavizadas, ¿no? Son sometidas y explotadas sexualmente, ¿no? En los últimos días, la familia de Milady ha recibido mensajes de un sujeto que a través de Facebook dice saber dónde se encuentra, pero al igual que los otros, genera mucha confusión. Supuestamente nos había dado la dirección el día de ayer, que quedaba prácticamente en el Callao y todo eso. Ahora nos da otras direcciones. Entonces yo quiero saber realmente que se aclarezca esos datos para llegar de una vez a mi hermana, ¿no? 23 días han pasado y varias preguntas siguen golpeando a la familia Delgado. ¿Quién es el sujeto que iba a su lado la noche en que fue captada por última vez? ¿Por qué los testimonios de quienes estuvieron con ella parecen dichos con miedo, como si fueran, en realidad, medias verdades?
¿Puede la joven estar siendo ahora mismo explotada sexualmente por criminales a quienes no les importó separarla de sus padres? ¿Pudo haber ella decidido fugarse intencionalmente? ¿Dónde está Milady? ¿Qué quiere que personas que están mintiendo? Que piensa que se le ha pasado la mano y realmente tienen temor a que sean descubiertas. Yo le pediría a la persona que tiene a mi hija, por favor, que lo suelte antes que haya más problemas. Y a mi hija, si me está viendo, que trate de escapar, que trate de avisar a alguien, que se comunica por celular. Ahí estamos esperándola a ella para que vuelva.